Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a La Sal y la Pimienta. Yo soy Héctor y hoy vamos a preparar una ensalada navideña que estamos en estas fechas, que ya no sabes qué preparar, qué acompañas, etc. Bueno, es una ensalada de manzana, pero muy diferente, muy fácil, bien rápida y queda deliciosa para acompañar tu pavo, tu lomo, lo que tú gustes. Vas a ver, queda muy rica. Así es que vamos a comenzar. La sal y la pimienta. Le ponemos sabor a tu vida. Y bien, los ingredientes que vamos a usar para esta rica ensalada son los siguientes. Vamos a necesitar una manzana picada, una manzana amarilla o verde picada en cuadritos. Dos manzanas, pues son más chicas, manzana roja también picadas en cuadritos. Una zanahoria rallada en bastones, más o menos de 3 centímetros 4 de largo. Una taza de cerezas en almíbar. Media taza de arándanos. Media taza de nuez picada. 3 cucharadas de crema ácida. Y una cucharada de mayonesa. Y esto es todo. Así es que vamos a empezar a hacer la ensalada. Como les dije, esto es muy sencillo realmente. Ya que tenemos las manzanas picadas, vamos a agregarlas a un tazón, a un bowl. Y es simplemente combinar nuestros ingredientes. Ya están las dos manzanas, esos tipos de manzanas. Zanahoria rallada, los arándanos, la nuez y por último la mayonesa. Y la crema. Ahora simplemente mezclamos nuestros ingredientes. Puedes ponerle también pasitas, pero la pasa de buen gusto es un poco más dulce, el arándano es un poquito más ácido, entonces te da otro sabor. Es más acidito para la ensalada, pero es así como tú gustes. Si te gusta algo más dulce, pues ponle pasitas. Y para presentarla, yo voy a usar un recipiente, el que más te guste, que esté bonito para adornar tu mesa. Agregamos al recipiente nuestra ensalada. Y para terminarla, vamos a adornarla con unas cerezas en almíbar. Así es que buen provecho, muy muy feliz Navidad y nos vemos en la siguiente. No te olvides de dejarme tus comentarios, dame like y suscríbete para que veas más recetas. La sal y la pimienta, le ponemos sabor a tu vida.